Steel Tiger. Equipamiento vehicular. Trelew, Chubut, Patagonia. Como ya es de público conocimiento, desde esta semana estamos teniendo amenazas, llamados por amenaza de bomba en distintos establecimientos escolares de la ciudad. Se están reiterando, incluso hemos tenido dos llamados del mismo lugar en el mismo día. Y bueno, policía acude a través de la división de explosivos para hacer la revisión, porque bueno, esa es el área responsable justamente por haber material explosivo involucrado. Claro. Así que bueno, se hacen las revisiones correspondientes en los edificios, se toman las medidas de seguridad precautorias. Una vez terminada la revisión y asegurado el lugar, se vuelve a entregar para que continúe con su actividad normal. Y bueno, y a partir de eso, policía continúa una investigación judicial. Eso es algo que se está dando desde el año pasado, desde fines del año pasado, y bueno, y ahora se va a continuar, pero antes no se daba. O sea, está obedeciendo a un nuevo protocolo operativo por parte de la División Explosivos, el hecho de hacer una causa judicial y no un mero informe que después termina en un archivo. Hoy claro. se continúa justamente en busca de los autores de los llamados. Hasta acá lo que tenemos, la modalidad es un llamado telefónico anónimo, por supuesto, que es el medio que han elegido para dar aviso acerca de la falsa alarma esta. A ver, ¿se pueden identificar los teléfonos de los cuales se están llamando estas personas? Sí, los teléfonos son identificables. Tenemos una cuestión de diferencia de tiempo. Si la llamada queda registrada, se cuenta con el aparato identificador de llamadas, la llamada queda identificada en forma inmediata y se hace el rastreo enseguida a través del personal técnico de las divisiones de investigaciones de policía. Si no hay identificador de llamada, bueno, se depende de un trámite burocrático con la compañía, pero igual, de todas maneras, el número se obtiene. O sea, el movimiento interno de la red está registrado en planilla. O sea, que eso lo único que va a hacer es demorarnos un tiempo hasta obtenerlo, y luego la consecución de las tareas judiciales va a seguir. O sea, investigativas continúan, eso no para.